El sabor de la felicidad. Episodio 2. Santuo. ¡Guau! Capital, he llegado a ti. Lo he hecho. Esta es mi casa. Vamos. Me encanta. Dios mío, qué vestido. Vamos, habrá tiempo para eso más tarde. Tenemos que irnos a casa. Pasa. Dormirás en el otro cuarto. Disfrutémoslo mientras podamos. ¿Cómo que mientras podamos? ¿No te acuerdas? Te dije, el gilipollas con el que vivía me ha dejado. ¿Y? Él era el que pagaba el alquiler. Tendré que buscarme algo más barato. No, no busques nada más barato. Nos quedaremos aquí. ¿Y el dinero? Yo tengo dinero. Nos bastará para una temporada. ¿Quieres decir que te quedarás aquí para siempre? Sí. De aquí me mudaré solo a mi propia casa. ¿Puedo usar el portátil? Necesito encontrar trabajo y olvidar mi antigua vida. ¿Y tu hermana? Bueno, le deseo todo lo mejor. La invitaré a que venga cuando me establezca. Entonces, ¿por qué te escondes de ella? No me escondo. Solo quiero que no me estorbe mientras construya una vida mejor para ambas. Ah, ¿sí? Ya veo. Bien. A ver. Tu Natasha es una loca. Vera Vasilievna, ella es una adulta y puede tomar sus propias decisiones. Tamara, de verdad, no necesito que nadie me lleve. Solo pasaba por tu casa. Pensé, ¿por qué no acercar al trabajo a mi marido? Quiero decir, a mi ex marido. Liera. Buenos días. Hola. Quería hablar sobre el chico que trajeron anoche. El accidente de tráfico. Cuénteme. He conseguido reponer su columna pieza por pieza y ha recuperado la movilidad, excepto las piernas. Oh. ¿Ha hecho una resonancia magnética? Lo vamos a hacer ahora mismo. De todos modos pensé, ¿por qué no me paso más tarde? Para que podamos discutir sobre cómo podemos ayudarlo. Claro que sí. Disculpe. Es una gran ciudad. Me quedo aquí. En 6 meses te vienes conmigo. Mientras tanto, hermanita, no me busques. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Valeria Dimitrovna. Soy doctor. Puedo ver cuando alguien no está bien. Cuénteme, ¿qué te está atormentando? ¿Te sentirás mejor? Mi hermana. ¿Qué pasa con ella? Se marchó a la capital. Sola. Era su sueño. Pero es algo bueno. No solo sueña, además da pasos para cumplir sus sueños. Yo también dejé este pueblo una vez. Pero ella es demasiado joven. ¿Cuántos años tiene? 21. No es tan joven. Para mí es como si tuviera 15 años. Los mismos que tuvo cuando murieron ella nuestros estará padres. Bien. Y yo estaría orgulloso de tener una hermana así. Te aseguro que todo va a salir bien, ya verás. ¿Cómo lo sabe? Simplemente no puede ser de otra manera. Dmitri Ilich, el paciente de la habitación 5 se ha despertado y ha preguntado por usted. Vamos, doctor. Sí, vamos. No puedo sentirlas. ¿Me están oyendo? No puedo sentirlas. Hubiera sido peor si estuvieras parapléjico. ¿Lo entiendes? ¿Por qué se molestaron en salvarme? El médico te ha repuesto pieza por pieza. Lo que ha conseguido es un milagro. ¿Por qué? Luchamos por tu vida toda la noche. No valdrá para nada si te rindes. Dígame, ¿hay alguna posibilidad? Siempre hay una posibilidad. Doctor, ¿me permite? Por supuesto. Dime cuando sientas algo, ¿de acuerdo? Sí. Sí. A ver,
Por supuesto que hay una posibilidad. Haré todo lo posible para hacerte caminar. Te lo prometo. Necesito caminar. ¿Quién me querrá así? La gente que te ama. No hay nadie. Siempre hay alguien. ¡Qué chulo! Moriré si no me cogen. No lo harás. Espera aquí. Vuelvo enseguida. Voy a la oficina. Oye, colegiala, no toques el coche. ¿400 caballos? En realidad, 500. Entonces el volumen del motor es de 5 litros. ¿Y tú cómo sabes eso? Yo tengo el mismo auto, solo que este modelo es más nuevo. Venga, estás mintiendo. Para nada. Quizá quieras coquetear conmigo. Tengo cosas mejores que hacer. Por cierto, creí que los conductores de los autos así solían usar traje y corbata. Soy una excepción, ya sabes. Qué pasada. Impresionante, ¿eh? Sí, vamos. Uno menos. ¿Qué? A esta tampoco la cogieron. Bueno, recuerda lo que te dije. Modesta pero segura. Sonriente pero reservada. ¿Entendido? Sí, adelante. Pase. Hola. Anda, ¿otra vez tú? No estoy buscando ninguna mecánica. Vienes al lugar equivocado. Lo siento. Venga, venga, estoy de broma. ¿Sabes algo de restaurantes? Claro. ¿Tanto como de coches? Aún más. Solo manejaba los autos de otras personas, pero tengo un buen kilometraje como camarera. ¿Dónde lo has conseguido? En mi pueblo, en Sosnovsk. Ya veo. ¿Tienes un lugar donde quedarte? Sí. Mira, necesito que duermas bien entre turnos. Es muy importante. Estoy en casa de una amiga mía. Es un piso de lujo. Artyom, disculpe. ¿Comenzamos la entrevista ya? Ya hemos terminado. Ve a Recursos Humanos y diles que te cogemos con un periodo de prueba. De acuerdo. Pueblerina. ¿Hola? Sí, Sima. Buenas noches. Siento mucho. He estado muy ocupada. Pero tengo dinero para pagar el alquiler. Seguro. Sí, los 3 meses. ¿Qué le parece si nos vemos mañana antes del trabajo? ¿Vale? Muy bien. Gracias.
Hola, soy Natasha. Estaré a su servicio. Natalia, ¿eres nueva aquí? Dile a Lida que Potapov está aquí. Ella sabe lo que hay que hacer. Toma, puedes llevarte esto. Quisiera repetir sopa. Sí, para mí también, por favor. Hay un tal Potapov preguntando por ti. De acuerdo. Hola. ¿Qué hay, socio? Escucha, la chica nueva está buena. Venga, Potapov. No es tu tipo. Es una pueblerina. ¿Viene de una aldea? ¿Sabes? Antes yo no lo apreciaba. Porque yo también era un chico de aldea. Ahora, sin embargo... ¿Ahora lo aprecias? Sí. Verás, ella es fresca como una zanahoria recién... recién cogida, directamente de la huerta. Empapada de luz solar y agua de lluvia, ya sabes. Sin mierda transgénica ni pesticidas. Aquí tiene. Artyom Sergeyevich, ¿quiere un café también? Sí, tráelo. Deberíamos agarrarla mientras aún esté fresca. Más tarde a ella solo le importará el dinero. Luego a todas ellas solo les importa el dinero. Límpiate las babas, socio. ¿A qué has venido? ¿A hacer negocios o a mirar a las chicas? Hacer negocios, Artyom. Los negocios por encima de todo. No hay tiempo para chicas. Dime, ¿te marchas por mucho tiempo? Un par de semanas como mínimo. Nata, voy a tener una cita esta noche. Volverás a casa sola. Hola. Hola. Ivana Afanasievich. ¿Podría prestarme algo de dinero? Por supuesto. ¿Le ha pasado algo a Natasha? Bueno, no exactamente. ¿Qué quieres decir? No te quedes ahí parada. Entra. Deja que te invite a un té. Toma. Toma, aquí tienes. Gracias. ¿Sabes algo de Natasha? Encontró un trabajo. Está tan emocionada. Me pide que la deje en paz. Puede creerlo. Haz lo que te pida. ¿Y cómo puedo? No puedo dejar de pensar en ella. ¿Dónde duerme? ¿Qué come? ¿Cómo vive? Si no tiene para comer, volverá a casa. No sé qué es lo mejor para ella. Ojalá tenga éxito ahí. Déjala vivir su vida. ¿Y qué he de hacer ahora? ¿Qué hago con el apartamento? El alquiler es muy caro. No sé qué rumbo tomar. A lo mejor debería volver a la aldea, a la casa de la abuela. Hay un hospital local. Podría encontrar trabajo ahí. Liara, ¿por qué no vienes a vivir conmigo? Mira qué apartamento más grande. Vuelvo a casa y aquí nadie me espera. Juego al ajedrez contra mí mismo. A veces es muy deprimente. La habitación de mi hijo es bastante cómoda. ¿Me harías un favor? Uno muy grande. Hola. ¿Qué tal tu primer día? Excelente. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Voy en metro. Ah, pensé que eras una valiente, pero parece que me equivocaba. Podría hacer frente a una docena de tipos como tú, pero no quiero perder mi trabajo. Así que... ¿Y si te dejo conducir, qué pasa? Sé que sabes hacerlo. ¿Este coche? ¿Y por qué no? Venga, siéntate.
Pasa, no tengas miedo. Bueno, como veas. ¿Entonces puedo? ¿Seguro que sabes conducir? Abróchese. Era como montar a caballo sobre el arco iris. Gracias. Es un auto poderoso. Ya vale por hoy. No llegues tarde mañana o te despediré. Chao. Eso fue divertido. Millonarios dándome paseos. Oye, amigo, perdona si te molesta, pero... ¿no sabes nada de Natasha? Ella no me quería cuando estaba sano. Menos ahora. Mi prima pasó un año en silla de ruedas. ¡Mírala ahora! ¡Bailando cartuli! No ha habido ningún progreso en 2 semanas. Por desgracia, si vas demasiado rápido, será peor. Lo siento, Lera. Solo estaba refunfuñando. Lera, ¿eres la misma Lera? Sí, Lera es su ángel de la guarda. No soy un ángel, y Denise lo sabe perfectamente. Bien, chicos, tenemos que hacer un tratamiento. ¿Y qué hace después del trabajo? Max, basta. No seas un charlatán. Lera, no le haga caso, por favor. No le hago caso. Chicos, tenéis que marcharos. Max, vámonos. Den, el jefe dice que mientras estés... inválido. Te encargarás de la estrategia y yo seré tus manos y piernas. Max, vámonos. Ahora te vas a acordar de él. Nos contaba las cosas de España. Las corridas de toros. Es un charlatán. Al menos es divertido. Podríamos bailar, tomar un par de copas. No lo sé. Sí que no es Gorodetsky. Lide, ya te vale. Me arrepiento de habértelo contado todo. Si él ni se acuerda de mí ya... ¿Y por qué no? Eres un encanto. No creo que te haya olvidado. Si se acordara de mí, estaría aquí todos los días. Y no lo he visto en 2 semanas. Vamos. Es un hombre ocupado que tiene negocios por todo el país. Tendrá novias por todo el país también. Vamos al club. Quiero ahorrar para devolverle el dinero a Lira. Chicas, a sus puestos, ha llegado el jefe. Vaya. ¿Qué te dije? Vamos al club. Venga, todos al trabajo. Vamos. Tú llevas el café para el señor Gorodetsky. No, espera. Tú. Boris ya ha terminado. Ya puedes llevárselo. Enseguida. El jefe está de muy mal humor, ¿sabes? He pensado, ¿por qué pagarlo contigo? Hola. Buenos días. Se me olvidó preguntarte. ¿Quién te ha enseñado a conducir así? Un amigo. Dijo que tengo mucho talento. Compré ese auto con un propósito. Quería aprender a disfrutar de la velocidad. ¿Y le sale bien? No. No puedo acostumbrarme. Es demasiado rápido.
Es porque usted no se siente uno con el coche. ¿Y tú? Claro que sí, es divertido. Cuéntamelo. Es como una mano y una pistola, un jinete y un caballo. Tú no tienes frenos. Oh. ¿Qué pasa? ¿Le está gritando? ¿Riéndose? Vuelve al trabajo. Liera, si alguna vez vuelvo a ponerme de pie... No digas sí. ¿De cuándo? Cuando lo haga, te llevaré a dar una vuelta. No, gracias. Será mejor que camine. Soy un conductor seguro. Fui. Al menos lo fui, hasta el día del accidente. ¿Qué pasó ese día? Mi novia me había dejado. Entonces, ¿decidiste suicidarte? No. Intentaba alcanzarla. ¿Y lo conseguiste? No, ¿qué va? Ella se fue a la capital. Te entiendo. Mi hermana también se mudó allí. No importa. Tengo que irme. Esto es lo que dijeron, ¿te imaginas? Financiación destinada a fines específicos para el programa de Strijak. Tu café. Gracias. Dime, ¿cómo lo consigues? No sé, pero estoy feliz. Te veo. Sí, entre. Hola, doctor. Bienvenido de nuevo. ¿Quería verme? Por supuesto. Liera, mire lo que le traje. Tuvimos una delegación china de visita en nuestro centro el año pasado. Para estrechar lazos, ya sabes, nos han regalado este aparato. Contaron maravillas sobre esta máquina. Actúa sobre ciertos puntos en la piel del paciente. Podría ser muy útil para la rehabilitación posoperatoria. Puedo enseñarte cómo funciona, vamos. Dmitri Ilich, usted y yo aún no hemos terminado. Vendré después de la cirugía. Pues prepárese para la cirugía. Vamos. Llamé a ese chino y le hablé de Denise. Dijo que esta máquina le ayudaría con su rehabilitación. Por lo visto, puede ser muy útil. Eso sería genial, sobre todo para el pobre paciente. Podríamos hacer una llamada por Skype con él y discutirlo. Gracias. ¿Vamos? Sí. Te veo a las 10. Wow. ¿Tienes una cita? Me pidió que le enseñara a conducir de forma extrema. Ah, vamos. Podría haber contratado a un instructor. Quizás no pudo. Ya. Si no quieres, no me lo cuentes. Pero mi consejo es que no hables de eso en el trabajo. No soy tonta. De todas formas, has de saber que es un tipo raro. 3 matrimonios, 100 hijos. La razón de los 3 divorcios, celos. En primer lugar, no me voy a casar. En segundo lugar, no daré razones para los celos. Ya me contarás. Vale.
¡Wow! Algo así. Ahora es su turno. Alucinante. Vamos. Vale. Necesitas sentir la rueda. Jugar con ella. ¿Ah, sí? ¿Por qué me miras sonriendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Perdone. No pasa nada. Aquí tú eres la jefa. Quite la mano. Venga, no seas así. Si me dices que no quieres, yo paro. Queriendo o sin querer, los hombres como tú acaban lastimando a las personas. Pues vaya. Creo que mañana me despedirá. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? ¿No te habías dado cuenta de sus intenciones? Lo veía con otros ojos. Buah. Todos los chicos son así. Bueno. Ya nos ocurriera algo. Dijiste que se iba de nuevo. Quizás lo olvide. Ojalá. Artyom Sergeyevich ha pedido a todos que se quedaran en sus sitios. ¿Y yo también? ¿Qué pasa? ¿Eres especial? Todos significa todos. ¡A trabajar! Se ha olvidado despedirte. Ahora se acordará y lo hará. Sí, no te olvides, ¿vale? De lo que te dijo antes. Venga. Atención. Escuchad. El señor Gorodetsky está organizando una fiesta en su casa de campo después de la caza. Todo tiene que ser de primer nivel. Iréis a su casa a trabajar tú, tú y tú. Un autobús nos llevará hasta allí. Más detalles por el camino. Prepárense. Supongo que estoy a salvo. La próxima vez usa tu cerebro. ¿Y si empieza a molestarme de nuevo? Como te dije, usa tu cerebro. ¿Recuerdas lo que te había contado de Marina? La que se había casado con un oligarca. ¿Dónde crees que lo conoció? En una fiesta como esta. Estoy un poco nerviosa. La casa está fuera de la ciudad. Escucha a alguien más inteligente que tú. ¿A qué viniste aquí? ¿Ser camarera toda la vida? A los hombres como él no les gusta sentirse rechazados. Son hombres ocupados. ¿Sabes qué tipo de mujer quieren? La que siempre está ahí y siempre preparada para atenderlo. Tenemos que aplicarlo a unos puntos mágicos. Mira aquí. B5. Aquí está. Y el otro punto aquí mismo. Además, debes usar estos puntos. Este... y este, entre la quinta lumbar y la primera sacra. A continuación, tenemos que aplicar calor a los puntos que van a lo largo de la columna. Y para eso te he traído... puros para la moxibustión. Toma. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo lleva investigándolo? Bueno, no mucho. Pero te prometí que lo investigaría. Contamos con... muy buenos especialistas en nuestro centro. ¿No quieres ir allí a aprender más? Me encantaría, pero... esto es tan inesperado. Además, no soy médica. Ya aprenderás. Y yo estaré ahí.
Sigo viniendo aquí solo porque... tú estás aquí. ¿Cómo no iba a estar aquí? Doctor Strizak, por favor, venga a mi oficina. Ahora. ¿Sí? Adelante, siéntate. Mira. Una remodelación total. Incluso encontré los fondos. Vaya, increíble. Pero esto es fantástico. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Recuerdas a Vitiaslashov? No, en realidad no. Vale, no importa. La cosa es que ahora él mueve mucho dinero. Y quiere meterse en política. Lo convencí de que este es un proyecto interesante para su carrera. ¿Un chicle? Sí, dame. Genial, ¿eh? Eres una gran administradora. De verdad, estoy impresionado. Gracias, Dima. Significa mucho, viniendo de ti. Gracias. Me encanta. Espectacular. Bueno, me tengo que ir. Dima, lo siento, pero... ¿podrías echar el chicle? No quiero que el personal ande masticando los chicles y mírame, tengo un vicio con ellos. Ven a mi oficina, es urgente. El doctor Strizak quiere que me mude a la capital. ¿Para qué? Como estudiante. ¿Qué se ha imaginado? Creo que esa no es la única razón de su interés por ti. Es normal, los dos sois jóvenes y no deberías estar sola, pero... ¿Qué? Tamara. Llevan tiempo divorciados y... cree que todavía la ama. ¿Qué? Yo creo que... estoy casi seguro de que quiere a Dima de vuelta. ¿Por qué? Por el niño. ¿Al final cree que el niño es el hijo de Dima? Quiero decir, del Dr. Strizak. Bueno, la gente habla por ahí. Quizá usted tenga razón. Ya. Max y Denise me invitaron a una barbacoa. ¿Lo ves? ¿Y tú queriéndote marchar? ¿Qué haríamos aquí solo sin ti? ¿Eh? Venga, vete. Voy. Max, vámonos, que si no, nos vamos a quedar todos dormidos. Déjalos, ¿por qué les molestas? Max, te he dicho que nos vamos. Voy. Eres capaz de matarme. Tienes unos amigos geniales. Sí, nunca me defraudan. Qué mal Romeo soy. ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¿Cómo huele? Es
espera. ¿Qué te parece si esta noche no vas a casa? Ya se nos ocurrirá algo. Tengo una habitación aquí. Podríamos charlar un rato con una copa de vino. Muy bien. ¿Quién es esta chica tan linda? No te había visto antes por aquí. Soy nueva aquí. Anda, entonces, ¿no conoces las normas? Yo te las enseño. Dame esto. ¡Dámelo! Niña tonta, ¿qué haces? Tengo que trabajar. Ahora me harás un buen trabajo, ya verás. Debo irme. Sergei, no seas tan travieso. Los invitados te están esperando. Venga, vamos a tomar una copa. Vamos, animal. Has asustado a la chica. Menudo bruto. Vámonos, Sergei. Vamos. Gracias. Tranquila, tranquila. Soy yo. ¿Quería algo? Déjeme terminar con los platos. Déjalos. ¿Quieres que te enseñe mis coches? Claro. Venga, vamos. Pues aquí están. Míralo. Wow. Como el coche de los mafiosos de una película estadounidense. Un coche de gángsters. Este es una auténtica joya. Un caballo de batalla. Según cuenta la leyenda, debió pertenecer al mismo Franco Costello. ¿Y quién es? No, él era un pez gordo. Un jefe de la mafia. El jefe del clan Luciano. Entra. ¿Funciona? No, es una anticuaya. Tu habitación está en la planta de arriba. No te preocupes, no te tocaré. ¿Estoy despedida? Todavía no lo he decidido. ¿Y dónde están todos? Por ahí. ¿Y Lida? ¡Wow! Jamás me imaginaría que supieras hacer esto. Puedo hacer muchas cosas. Trabajé de camarero cuando era joven. En un restaurante de carretera.
Impresionante. ¿Te gustaría quedarte aquí? ¿A qué te refieres? Me tengo que marchar por un tiempo. 3 proyectos en 3 puntos distintos del país. Despedí al ama de llaves que cuidaba de la casa y de mi perro. Me robaba, así que la tuve que dejar. No lo haré. ¿Qué es lo que no harás? ¿Dar de comer a mi perro? No, robar y traer hombres. Chicas tampoco. Si te quieres quedar, esa es la condición. ¿Entonces estaría aquí sola? ¿Tienes miedo? Bueno, un poco. Veremos qué podemos hacer. Espera aquí. Mira, aquí tienes un tranquilizante. Yo es que no sé usar esa cosa. Yo te enseñaré. Toma. Apunta. Inspira. Respira. Dispara. ¡Bravo! Bienvenida a tu nueva casa. ¡Olera! ¿Qué tal? ¿Has pensado mi oferta? ¿Cuál es tu respuesta? No os lo vais a creer. Han puesto la guardería en cuarentena. En pleno verano. ¿Tima? Así que, por favor, dar la bienvenida a nuestro nuevo miembro del equipo, Timofey Dmitrievich. Disculpen, tengo que irme. Sí, sí, seguro. ¿Acabas de decir Dmitrievich? Sí, lo es. Ya no quiero mentir más y esconder la verdad. Eso es. Mira, no te creo. Sabía que dirías eso, así que vine preparada. Toma. La prueba de paternidad. Lamento haber tenido que recurrir al truco con el chicle. Hola. Espero que no montes ningún drama delante de todo el mundo. ¿Pero qué dices? Montaste un espectáculo cuando me dejaste. Dijiste que no me amabas y que el bebé no era mío. Y ahora estás coqueteando conmigo. ¿Pero qué quieres? Nada, Dima. Soy consciente de que me había comportado mal contigo. Lo sé, solo que créame, lo pagué caro. Por favor, créeme y perdóname, al menos por Tima. ¡Tima! Lo siento mucho. Tima, ¿recuerdas que te he prometido que conocerías a tu papá? Aquí lo tienes. Choca 5. Esto es un golpe muy bajo. Le pediré al ministerio que me busquen un sustituto aquí. En serio, me marcho. Papá, papá, entonces dime, ¿te volveré a ver? Pero claro que sí, solo que... vendré a verte... pronto. Claro. ¿Sabes, Lera? Ahora podría trabajar de agente secreto. ¿Por qué? Porque nunca revelaría ningún secreto, incluso si me torturaran.
Vamos, levántate. ¡Op! Buen trabajo. Voy a ver dónde anda Max. Lyra. ¿Sí? ¿Qué tienes? Mira. Lo hemos conseguido. Hazlo de nuevo. J'entends ta voix à côté de toi.